¿Qué tal, amigos y hermanos, todos los que nos sintonizan en la página web de la provincia? Como siempre, les animo a continuar estos mini programas que tenemos para ustedes. Hemos estado en alguna oportunidad viendo algo como una introducción al libro del Apocalipsis desde el punto de vista social, el marco histórico. También hemos hablado sobre el marco literario, el marco del género, que es muy importante entender el tipo de género literario de la obra del Apocalipsis. Pero es necesario entrar a la obra o ir leyendo parte por parte la obra de Juan. Entonces yo les invito ahora, para entrar en el tema, a coger su Biblia y ubicarse en el capítulo 1, en el versículo 1, de la obra del Apocalipsis. Y así vamos a ir leyendo parte por parte esta obra fascinante, que es la última obra de canon bíblico cristiano. La Sagrada Escritura está ubicada entre dos bodas, dos matrimonios. El matrimonio de Adán y Eva, donde se dice, la tradición judía afirma de que Dios les hizo unos vestidos luminosos para ese momento y celebró la boda, ¿no?, de Adán y Eva. Por eso es que una de las primeras obras de misericordia en el ambiente judío es asistir a los matrimonios, a las bodas. Porque Dios asistió al matrimonio de Adán y de Eva. Eso en la tradición judía es una obra de misericordia, asistir a las bodas. Entonces hay una primera boda que es la boda de la creación, al inicio de la creación, que es la boda de Adán y Eva, y esa boda tiene como la otra parte, la boda del Mesías o del Cordero, al final del canon bíblico, con la Jerusalén celestial. Por eso es que el Evangelio de San Juan, que alguna vez hemos comentado, tiene como primer signo de Jesús el tema de las bodas de Caná, porque las bodas son muy importantes para la presentación del Mesías. En el ambiente judío, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares se interpreta desde esa venida del Mesías que celebrará una boda con el pueblo de Dios. Entonces, el Cantar de los Cantares se interpreta como un libro muy importante porque el esposo, ¿no?, el amado y la esposa, la amada, es algo que aparece ya en la literatura bíblica cuando Dios es el esposo del pueblo, que es la esposa del pueblo Israel. Entonces, esto se lleva, ¿no?, a un aspecto trascendente, muy esperado al final de los tiempos, donde el Mesías, se va, ¿no?, a desposar con el pueblo de Israel. Por eso es que el primer signo del Evangelio de San Juan es las bodas de Caná, donde, ¿no?, Cristo nos llena de la abundancia del vino, ¿no? Esto también aparece, y lo hemos visto en estos días de Pascua, en el final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, por ejemplo, cuando se habla de la pasión de Cristo. ¿Por qué creen que sale del costado de Cristo agua y sangre? Y esa sangre, esa agua, representa al vino de las bodas de Caná. Cristo nos alimenta con la abundancia de su costado, que es el agua, y la sangre, que representa vino que va a dar el Mesías al final de los tiempos. Por eso tenemos en la parte eucarística el vino, que es la sangre del Señor. Bien, vamos a entrar dentro del libro del Apocalipsis, que es en el capítulo 1, y los primeros versículos. Si usted ve su Biblia, los primeros versículos del 1 al 3, no son pues los versículos que se han escrito al inicio de la obra, porque prácticamente la obra comenzaría en el capítulo 4. O sea, la obra original comienza en el capítulo 4 con una visión, que es la visión del Cordero, y después se ha añadido estos primeros versículos y se ha añadido parte del capítulo 1. Entonces, vamos a ir por partes. Recuerde usted, estando en la primera parte, no es lo primero que se ha escrito en el Apocalipsis, sino que son los versículos que se han añadido al final de la obra. Pero sirve como una presentación. Dice: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo,
para que él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel y a su siervo. Acá hay algo fundamental, ¿no? Dice, esta es la revelación que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Él ha mostrado las cosas que pronto van a pasar. Ya le dije que algo característico del género apocalíptico es mantener la esperanza de las personas, o sea, de la gente que está escuchando o que está leyendo, diciéndoles que todo esto que están viviendo, situación de persecución o una situación muy negativa, va a pasar pronto. Entonces, ese pronto, eso que va a suceder pronto, es algo que anima, alienta a mantener la esperanza. Por tanto, es un libro de esperanza que trata de mantener la fe de los oyentes, ¿no?, en que las cosas que estamos viviendo van a pasar. Ahora, ¿quién ha revelado esto? Lo ha revelado Dios a su Hijo Jesucristo, Jesucristo a su ángel, que es propio de la literatura apocalíptica el tema de los ángeles, ¿eh? Usted ve otros libros que son de carácter apocalíptico, libro de Daniel, por ejemplo, otros libros, siempre hay un intermediario entre Dios y los hombres, que vienen a ser los ángeles. Entonces, los ángeles son parte de la literatura del lenguaje apocalíptico. La literatura apocalíptica siempre recurre a la figura de los ángeles. ¿Y el ángel se lo ha revelado a quién? A Juan, que es profeta, o en este caso, como dice el texto, su siervo. Y Juan ha dicho la verdad de cuanto vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante que Juan diga, Juan lo ha visto, Juan ha dado testimonio, Juan dice la verdad? Al inicio, ¿qué trata de decir este texto? Lo que trata de decir es que todo lo que vamos a comentar, lo que vamos a escuchar, lo que van a oír ustedes, que es el contenido del libro del Apocalipsis, es verdad. El objetivo de estos primeros versículos es dejar en claro de que Juan no se ha inventado las cosas, sino que lo que está diciendo es revelación de Dios. O sea, quiere dejar de lado bien claro el autor de que él lo que está informándole a la comunidad no es algo que sea ocurrencia de él, no es algo que sea una invención, sino que él tiene la garantía. O sea, es decir, el garante de esto es Dios. Dios, Jesucristo, Jesucristo, el ángel, el profeta. Ese es el objetivo, decir que lo que está revelando Juan es, tiene autoridad, es algo sagrado y está avalado por el mismo Cristo. Ahora, ¿y por qué tendría que fundamentar esto Juan? ¿Que no creen en él? Evidentemente, seguramente que en las comunidades cristianas hay parte, ¿no?, de cristianos o de personas que hay dentro de la comunidad que están quitando la autoridad a este profeta. Entonces, a Juan parece que le cuestionan su profecía, su revelación, y le cuestionan su ministerio. Por eso quiere de entrada poner en claro que esto no viene de él, sino que es algo que Dios ha revelado a Jesucristo, Jesucristo a su ángel y el ángel a Juan, que es el siervo. Entonces se presenta como siervo, se presenta como testigo, ¿ve? Testigo. Entonces la palabra testigo es también muy importante. ¿Por qué? Porque el primer testigo, ¿quién es? Jesucristo. Esta es una palabra que va a aparecer en toda la obra refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es el gran testigo de Dios. Jesucristo es el testigo del Padre, es testigo del reino. Entonces, el profeta también se presenta como testigo, él es testigo. Ahora, bienaventurado el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque ya se acerca el tiempo. Mire que insiste, el autor está insistiendo en que las cosas ya van a suceder. Y entonces, ese es un dato muy importante, porque la gente tiene que mantener la esperanza.
Y constantemente está con ese tema de que esto va a ser pronto, esto va a suceder, el tiempo ya se acerca. Es un modo, es un tic que el autor está manejando para poder decirle a las personas que permanezcan, que no, que el ánimo no decaiga, ¿no? Entonces eso es algo fundamental. Mire en el versículo 3, acá hay algo muy curioso. Dice: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan el mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. El libro del Apocalipsis comienza con una bienaventuranza: feliz, dichoso, bienaventurado. ¿Pero bienaventurado quién? Bienaventurado los que escuchan. ¿Esto qué significa? ¿Tiene alguna importancia? ¡Claro! ¡Claro que tiene importancia! Porque el libro del Apocalipsis fue escrito para leerse en el ambiente de las comunidades cristianas. Es decir, el libro del Apocalipsis es un libro litúrgico. ¿Qué quiere decir? Que es un libro que se leía cuando la comunidad se reunía para celebrar el domingo, para celebrar la liturgia cristiana. Los primeros cristianos se reunían y leían libros, las cartas de Pablo, pero en este caso el Apocalipsis es un libro, como se nota aquí, que está escrito para leerse en la liturgia. Dichosos los que leen y dichosos los que escuchan. ¿Eh? Dichoso el que está proclamando, como la señora que el domingo se va a Lambón, ¿no? Y proclama, dichosa la señora, pero dichosos los que escuchan, dichosos los que están también escuchando este mensaje, pero dichosos los que leen o proclaman, dichosos los que escuchan y dichosos los que perseveran y cumplen este mensaje. Entonces, tres pasos que son muy importantes. Bienaventurado es el que lee, porque está proclamando un mensaje revelado por Jesucristo. Bienaventurado es el que escucha y bienaventurado es el que pone en práctica, ¿no? Entonces ahí lo deja bien claro, ¿no? Dice: bienaventurado el que hace caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo ya está cerca. Entonces acá encontramos también un detalle muy importante. ¿Para qué estos primeros tres versículos? Mire que solamente hemos comentado tres versículos, nada más. El libro del Apocalipsis fue un libro que demoró mucho en ser considerado como un libro sagrado. Entonces, claro, tenía muchos opositores el libro del Apocalipsis. Decían, no, el libro, caray, como es un libro dualista, habla mucho del mal y del bien, de los ángeles, demonios. Es una literatura también muy cargada de fuerte sabor judío. Entonces, claro, dudaba mucho si incluirlo o no incluirlo en el canon. Entonces, estos tres primeros versículos son importantes porque son versículos que justifican la obra como una obra sagrada. Y entonces es una obra litúrgica porque comienza hablando, ¿no?, del Padre, del Hijo. Y después hablará del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una obra trinitaria. Y es una obra litúrgica, ¿por qué? Porque dice lo siguiente: dichoso el que lee, dichoso el que escucha y dichoso los que cumplen o guardan las cosas que va a decir esta obra. Entonces, era un libro para leerse en el ambiente litúrgico. Era un libro para ser escuchado un día domingo en la comunidad cristiana. Y ya lo va a ver que después en las frases que van apareciendo va a haber un constante por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Que ese es prácticamente el esquema que tenemos hasta hoy en día en la liturgia romana, latina, ¿no?, y en la liturgia cristiana, ¿no? El por los siglos de los siglos, ¿no? El a él la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y eso está en el libro del Apocalipsis. Bien, entonces con estos tres primeros versículos vamos a quedarnos en esta primera introducción a la obra del Apocalipsis y vamos a seguir comentando después parte por parte, pero es importante que usted en su casa pues tome su Biblia y nos siga con este comentario que vamos haciendo del libro del Apocalipsis. Bueno, paz y bien a todos y que tengan un buen día.